Guatemala, todas las instituciones de gobierno, iniciativa privada, los cuerpos de socorro, todos estamos cumpliendo con quedarnos en casa. Parte de las disposiciones del gobierno central. Por eso hemos llamado a dos de los héroes, por supuesto que están dentro de este gremio, que están al servicio de usted las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier emergencia. No solo ahora, sino siempre. Han estado, seguirán estando y van a estar siempre a nuestro lado, al llamado, por supuesto. Está con nosotros el comandante Luis Donado y también el doctor Jimmy Osorio de Bomberos Municipales. Bienvenidos. Guatemala está pasando un momento de crisis humanitaria. El mundo lo está pasando, el mundo lo está viviendo. Guatemala está iniciando con los primeros casos, pero estamos en una fase de contención. Todos tenemos que quedarnos en casa, atender las disposiciones. Iniciemos con usted, comandante. Cuando hablamos de situaciones como estas, hablamos de un equipamiento que tienen que tener y ustedes lo tienen. Definitivamente hemos provisto a nuestro personal con un equipo que permite la protección completa al contacto de cualquier virus. Es un equipo impermeable, especializado para este caso. El elemento, pues definitivamente tiene que estar protegido porque es nuestro frente de batalla. Ellos son los que van a atender a la población en dado caso fuera necesario, y por eso es importante que ellos estén bien protegidos. Este traje, pues, es un traje impermeable, no permite el paso, digamos, a que haga contacto con el bombero de cualquier fluido, ¿verdad? Además de eso, pues, tiene una protección en la boca y en los ojos para evitar este mismo contacto. Dado que el virus, pues precisamente se adquiere más comúnmente al contacto con cualquier fluido que encontramos en cualquier superficie. Por eso es que nosotros hemos tomado esta iniciativa, inclusive hemos provisto 4 unidades que están prácticamente encapsuladas para que éstas puedan hacer el traslado de los pacientes y así evitar que las unidades que atienden el servicio diario, el servicio común, puedan ser entes de transmisión de cualquier virus que pueda afectar a los pacientes. Estas unidades, pues, van a ser sanitizadas luego de que se haga el traslado de una persona para que la mantengamos siempre a disposición y en condiciones para poder prestar el servicio. Comandante, muchas gracias. Las imágenes son más que claras. El equipo está, pues, especificado tal y como lo indica la Organización Mundial de la Salud. Equipo, pues, indispensable y el específico para poder atender casos sospechosos. Doctor, cuando hablamos de síntomas, la gente puede confundir una pequeña tos, una gripe o incluso un estornudo por alergia a algo con una persona sospechosa y entramos en pánico. Lo que queremos es guardar la calma. Así es, sí. Pues realmente en Guatemala existen muchas enfermedades de la vía aérea superior o enfermedades respiratorias. Entonces tenemos que ser claros que no solamente en Guatemala existe el COVID por lo tal o al momento que genera tos, malestar general, fiebre, sino que existe un listado de muchas enfermedades respiratorias, influencias que son muy comunes hoy en día en nuestro país por los cambios de clima y que realmente han venido por muchos años afectándonos. Entonces, cuando presentemos síntomas de tos, malestar general, fiebre, no pensemos directamente que tenemos un COVID como últimamente lo hemos estado haciendo. Claro. Han entrado muchas llamadas en el 123, pues la gente un poco alarmada y preocupada, pero realmente en nuestra cabina tenemos reforzado todo nuestro personal, capacitado casi el 100% de toda la tropa de bomberos municipales, en la cual hemos dado una gran inducción sobre poder identificar específicamente estos casos. Realmente sabemos que no solamente con presentar fiebre, tos y dolor, malestar general, pues se va a asociar con esta enfermedad, sino que hasta el momento pueda tener el paciente algún contacto directo con algún paciente sospechoso o positivo como tal, o que el paciente haya viajado a un país de caso donde han habido casos positivos. En estas ocasiones, pues ya se va considerando directamente definir a un paciente como un caso sospechoso, pero de lo contrario, pues síntomas esporádicos como fiebre, tos y malestar general no van asociados específicamente a que podamos pensar que es un COVID, ¿verdad? Y es importante que la población lo tenga en cuenta, que siempre pues tome sus medidas de precaución, que siempre se han estado estandarizando en todas las partes. Ahora bien, doctor, surge una duda de los guatemaltecos porque hay nombres científicos que se les ponen muchas veces a las enfermedades, pero la gente no ha tenido claro por qué se llama COVID-19. Es para que aclaremos un poco a las personas y por supuesto le demos una explicación de cómo es el virus, gráficamente lo que podríamos imaginar para que ellos tengan entendido
también la magnitud, claro, de la alerta. Claro, realmente el virus, el COVID como tal, o el coronavirus como se conoce, es un virus que tiene muchos años de existir, pues, a nivel mundial. Este virus, pues, es característico que tiene unas cepas, dentro de las cuales, pues, más o menos 40 serotipos diferentes del mismo, y de estas mismas se han identificado otro tipo de enfermedades, enfermedades como el SARS, enfermedades como el MERS, que son enfermedades relacionadas al coronavirus, en Asia también, en el Medio Oriente, pero en este caso, por ser un virus nuevo, que no se sabía, no se conocía, y es lo que está generando, pues, toda la histeria en nuestra población, es que será considerado COVID, ¿verdad? COVID es de coronavirus disease, que es relacionado a la enfermedad I-19 por el año en el que se identificó el virus como tal en Wuhan. En diciembre. Que fue en diciembre, que en los noviembre se identificaron los primeros casos, en diciembre ya se fueron confirmando. Entonces, de esto es lo que viene. Pues la enfermedad del COVID como tal, o del coronavirus, es una enfermedad, es un virus que afecta la vía aérea superior, como el virus de la influenza, parainfluenza, rinovirus, y otro tipo de virus relacionados a este tipo de afectaciones, por eso los síntomas son tan parecidos. Claro. Sí, entonces todos los síntomas se van asociando y no son tan específicos de esta enfermedad como para yo poder considerar que solamente tener estos síntomas voy a tener este tipo de virus. Claro, bueno, comandante, cuando hablamos del equipo, del personal que tenemos en los bomberos municipales, hablamos de una cantidad bastante grande para poder atender emergencias o al llamado de una posible persona sospechosa. Sí, efectivamente sí tenemos, pues, una tropa activa, alrededor de 90 elementos por turno. Sin embargo, hemos designado a 10 elementos bomberiles para que atiendan específicamente este tipo de eventos. Es personal que pertenece al grupo de respuesta a incidentes con materiales peligrosos, dado que este personal está entrenado y capacitado para poder tomar acciones de prevención y mitigación ante diferentes situaciones que involucren materiales peligrosos. Entonces, diríamos que este tipo de eventos que estamos viviendo actualmente tiene que involucrarse personal especializado para el tema. Muy bien, comandante. Doctor, si yo vivo en una colonia, en una comunidad, en una zona o en un complejo habitacional que es un edificio, yes, pero la gente está muy tensa, es decir, ya no quiero ni saludar al vecino porque si me va a toser, me va a contagiar. Así piensa la gente. Hemos llegado a un momento de psicosis. ¿Cómo tranquilizarlos? ¿Cómo indicarles cuáles son los síntomas del coronavirus y qué pasos podemos seguir nosotros para poder también tener claro de que si yo no tengo un vecino que haya viajado al extranjero y ha estado los últimos 20 días en España o en Italia, pues no me va a contagiar? Claro, eso es importante poder identificar al inicio, cuando pues tenemos las sospechas, considerar que un paciente haya viajado a un país, pues, que haya tenido casos sospechosos. En este caso, pues, tenemos casos que el ministerio y las acciones del gobierno como tal han logrado que se identifiquen muy bien y controlar todas este tipo de situaciones. O sea, no hay una diseminación local del virus. Entonces, no es como que el virus ande ahorita caminando de persona en persona. Usted lo dijo, no es local, allá, ¿verdad? No es local. Hasta el momento se ha considerado, pues, transmitido allá. Por eso, cuando ustedes han visto el número o la información de los casos que se han presentado, ha sido identificada del país donde viene. Ajá. Entonces, realmente, siempre que se le recomienda a toda la población, no solamente para este virus, recordemos que tenemos muchas enfermedades respiratorias y diarreicas, es el lavado de manos. El lavado de manos no solamente previene este tipo de enfermedades, previene cualquier tipo de enfermedad respiratoria, enfermedades diarreicas, enfermedades transmisibles que nos van a ayudar bastante. El distanciamiento que se le pide a la gente, pues siempre tener un metro promedio entre persona y persona para evitar el contacto directo por medio de algún contacto. Y sobre todo en este momento se le pide a la población, y que ha sido tan controversial, el uso de las mascarillas. Claro. El uso de las mascarillas realmente, pues, se acabaron, doctor. Se acabaron realmente. El uso de las mascarillas es importante. Número uno, que la utilice el personal de salud. El personal de salud es quien obviamente está en contacto con todas las personas. Ustedes van a ver todos los días en cualquier tipo de servicio a elementos de bomberos municipales siempre con sus guantes, mascarilla y lentes. Este es parte del equipo normal que forma parte de nosotros, no solamente en esta emergencia, sino que en cualquier otra, es para prevenir, siempre para proteger tanto al paciente que estamos atendiendo como para nosotros. Pero nosotros como personas civiles no es necesario utilizar una mascarilla ahorita.
Número uno, nos gastamos todas las mascarillas del medio y que realmente los médicos, los hospitales ahorita son quienes más lo necesitan. Y número dos también es que yo no tengo ahorita alguna enfermedad, a menos que yo presente alguna enfermedad respiratoria, independientemente cuál sea, sea influenza o sea gripe, pues yo puedo protegerme para no contagiar a alguien más, pero realmente no entrar en esa histeria de que todos tenemos que utilizarla. Vemos mascarillas especializadas, en bomberos municipales pues utilizamos mascarillas N95, que son las estándares y las de alta calidad que nos pide los protocolos internacionales para prevenir estas enfermedades, pero vimos gente que sin enfermedad, sin padecimiento, tienen estas mascarillas, que al final es bueno, pero son más importantes para el personal de socorro, para los médicos, quienes brindan la atención, poderse proteger mucho más, ¿verdad? Muy bien, doctor. Comandante, un mensaje para ir finalizando. Sabemos que el tiempo también de ustedes en este momento es estar aprestos al llamado de los guatemaltecos, pero un último mensaje para la población, para que estemos tranquilos todos en casa. Muy bien, la responsabilidad realmente es de todos. Hemos dicho que las entidades públicas a nivel gobierno toman acciones y están preparados para poder mitigar los efectos que el virus pues está dejando y va a seguir dejando en Guatemala, pero también necesitamos del apoyo de ustedes. Cada persona es corresponsable de velar por la seguridad y por la salud de los vecinos. Nosotros estamos al servicio de la población, pero sí necesitamos que hagan conciencia y que se mantengan en sus casas, que tomen todas las medidas de seguridad y prevención que se han estado transmitiendo por los medios de información, las campañas que han hecho las municipalidades y el gobierno central para poder evitar que este virus pues siga avanzando y siga perjudicando a la sociedad guatemalteca. Por favor, estimados teleescuchas, pónganse en la jugada. Necesitamos nosotros como entidades de servicio que ustedes también pongan su granito de arena para poder mitigar los efectos que esto está dejando en Guatemala. Doctor, ¿algo que quiere agregar? Gracias, pues anudando a lo que decía el comandante, recordarle a la población nada más la importancia del lavado de manos siempre antes y después de tocar cualquier objeto. Esto no solamente va a prevenir este tipo de enfermedades, sino que cualquier otro tipo de enfermedades también gastrointestinales y respiratorias. También recordarle que el 80% de las personas, si en este caso llegasen a tener síntomas parecidos, son síntomas leves y moderados, son controlados en la casa. Entonces, hacerle conciencia a la gente que ahorita no es importante para sobresaturar una emergencia por cuadros muy leves también de sintomatología. La gente tiene que entender, y esa es la importancia de darle educación a la gente en nuestras redes sociales de bomberos municipales. Tanto Instagram, Twitter como Facebook, se brindan muchas recomendaciones para la población en las cuales pues pueden seguir para evitar, y lo importante es tratar de considerar resguardo en su casa, estar en su casa, que es la mejor manera de poder no diseminar cualquier tipo de enfermedad, y también no considerar un traslado a menos que sí, obviamente, el paciente presente un déficit respiratorio, presente alguna complicación, que obviamente puede llamar al 123, donde personal especializado le va a brindar una atención a cada uno de los pobladores. Buenísimo, doctor Osorio, y también al comandante. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y a usted, amigo televidente, quedémonos en casa. Estamos acá en Noti7 para informarle de lo que pasa en Guatemala y, por supuesto, en el resto del mundo. Por el momento, Guatemala.